El agresor sería un lustrabotas de 48 años. Se tiene conocimiento de un presunto hecho de violación, quien resulta ser víctima de una menor de aproximadamente 5 años. De aquello como antecedente se tiene de que un sujeto de aproximadamente 48 años que de oficio lustrabotas hubiese agredido sexualmente a esta menor de edad. Y no simplemente aquello, según la valoración psicológica que se tiene, que la Dirección de Igualdad de Oportunidades ha realizado, se da cuenta de que hubiese realizado toques impúdicos en reiteradas oportunidades. Y aquello a esta menor, a este sujeto, aprovechando la alta vulnerabilidad de esta menor, hubiese, para quedar en silencio, hubiese ofrecido algunos caramelos sin que no diga nada a nadie. De aquello, la progenitora se da cuenta al revisar toda la ropita de esta menor de edad y realiza la denuncia correspondiente. Este sujeto ha quedado en calidad de aprehendido. El día sábado, a horas de la tarde, se ha desarrollado lo que es la audiencia de medidas cautelares por el presunto delito de violación con agravante, y el juzgado de cautelar de turno ha emitido lo que es una resolución con una detención preventiva en contra del sujeto en el penal de San Pedro. El Ustrabotas prestaba servicios en el Comando Departamental de la Policía. Esta jornada informaron que en las investigaciones se sabrá si este abuso se cometió en instalaciones del Comando Departamental de la Policía.